Muy buenas noches, bienvenidos a Más duro que el Pedernal. Esta, esta es una sección que vamos, estoy comenzando hoy, eh, poco de manera improvisada, y como dije ayer en el programa de la Sacristía de la Vendé, los que escuchan el programa, pues eh, va a ser así un poco sin avisar. Cuando quiera comentar algún asunto eh, como extensión de mi blog en Infocatólica, ahora explicaré un poco todo eso. Eh, por lo tanto, no creo que seamos muchos. Hay un grupo ya de gente comenzada, pero dirán, en fin, ha sido así eh, de, manera, de manera un poco a bote pronto. Eh, vamos a empezar primero con, con una oración para comentar este tema y, y que el Señor nos ilumine. Podamos, en un breve espacio, no más de media hora, que es lo que tengo pensado, pues dar un poco de luz. Ilumine Patris et Fili et Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. amen. Con esta ayuda de la Virgen vamos a intentar comentar alguna cosilla, eh, bueno, interesante. Voy a hablar de dos cosas. Una es conocida porque ha sido público, es una, una entrevista, como he puesto en la descripción del vídeo, muy breve, que he hecho en dos minutos. Una. Eh, una entrevista que se ha publicado en el diario El Mundo a Monseñor Luis Argüello, y la otra la voy a dar un poco en primicia, porque creo que no se ha publicado en ningún, en ningún medio de prensa eh, una conferencia que se dio el fin de semana pasado en el encuentro de pastora universitaria en, en Ávila eh, sobre, sobre el tema, bueno, la moral y la defensa de la vida, en fin, ahora lo, lo veremos un poquito y la idea es, es ir leyendo estas dos cosas. Entonces, eh, antes de empezar, voy a explicar un poco por qué. ¿Por qué este blog, este, perdón, este vídeo, este espacio dentro de nuestro canal de la Secretaría de la Vendée se llama de esta manera, más duro que el pedernal? Bueno, pues eh, algunos sabrán, y la idea es un poco eh, para los que no lo sepan eh, comentarlo, eh, que desde hace años llevo un blog en Info Católica que se llama de esta misma manera, más duro que el pedernal. ¿Y, uno, y, y por qué un, un nombre así, un poco tan.? poco extraño, ¿no? Bueno, pues saben que eh, esta, esta frase, esta, esta expresión está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 9, donde eh, Dios, hablando al profeta, le indica que tiene que tener, que tiene que ser un poco cara, cara dura, se lo dice un poco de la manera bíblica, ¿no? Entonces le dice, te daré una frente como el diamante, que es más duro que el pedernal. La manera, lo que le está diciendo es... Tienes que tener un, un rostro más duro que el pueblo que va a estar en contra de ti para poder profetizar la palabra de Dios. Si te amilanas, bueno, en otro momento, en, me dice una de las cosas también que me gusta mucho: ¿no? si les tienes miedo, yo te meteré miedo de ellos. ¿no? Estas cosas que dice Dios a los profetas, pues es lo que quiero un poco um, recoger en este blog. ¿Qué pasa? Pues que a veces no tengo tiempo de escribir. Llevo un, a lo mejor unos 60, 70 artículos, pero, pero cuesta tiempo escribir un artículo bien fundamentado con sus enlaces y he pensado que sería más, más fácil hacer un comentario de esta manera, más improvisado, aunque con lo que he podido preparar para comentar, y luego ya después, si acaso, eh, escribir una breve nota y, y colgarlo todo en el blog. Ese es un poco el, el sentido de hacer esto y hacerlo de esta manera. Por lo tanto, no va a tener una, una hora determinada como el resto de los programas que estamos haciendo dentro de, eh, dentro de la... De, de, del canal, ¿no? Bien, esto en cuanto al tema del blog. Vamos a, a lo que vamos a hablar. Porque yo sé que esto y plantearlo es, sobre todo, querer hacerlo de manera rápida, en, en media hora. Eh, bien, ahora estamos teniendo un problemilla con la, con la cámara, pero no pasa nada. Intentaremos resolverlo, que esto me está pasando últimamente, no sé muy bien por qué, pero creo que, que se, puede, eh, se puede conseguir resolver con un poco de suerte lo conseguiremos. Sí puede ser. Vale, pues no está queriendo, así que eh, voy, a intentar, voy a intentar resolverlo, eh, si, a ver si puede ser que podamos continuar la transmisión y no tengamos que, que hacer ningún, ninguna historia. Voy a utilizar una cámara un poquito peor, pero, pero bien, eh, por lo menos podemos seguir. Perdón, cosas del, del directo. Entonces, eh, quiero intentar... Hacer un, un comentario sobre un sobre este asunto de puesto de la Iglesia contra el neoliberalismo. Vamos a ver cómo, cómo, cómo lo pongo. Vamos a empezar primero presentando el, digamos de dónde saco yo el, el, esta primera entrevista. Yo he visto un, un tweet de, de Felipe Utrera Molina que luego ha sido tan generoso de compartirme la entrevista completa donde él comentaba. La, eh, pues, esta entrevista que habían hecho a Monseñor Argüello. Como usted sabe, Luis Argüello ha sido hasta hace nada secretario de la Conferencia Episcopal y actualmente es eh, el arzobispo de, de Valladolid. Y entonces, eh, todavía aquí, como portavoz de la Conferencia Episcopal, porque era saliente, le hacen una entrevista y me llamó mucho la atención este, este titular. Ojo, ahora veremos exactamente lo que dice, no porque conviene no dejarse llevar por los titulares. Entonces, el portavoz de la Conferencia Episcopal dice: Vox. Tiene postulados cercanos, pero no puede ser fiel a la iglesia de cintura para abajo e infiel con la cartera. Bueno, esto es una expresión... Que algunos conocerán, eh, en fin, son de este tipo de expresiones famosas también y conocidas de, de Juan Manuel de Prada, curioso, eh, porque yo, al menos yo lo he escuchado esto y seguro que otros muchos lo dicen, ¿no? Este, este, este tema de la cartera o de la cintura para abajo, cintura para arriba, este tipo de expresiones que, que bueno, ahora veremos, me parecen un poco, un poco tristes, ¿no? Por, por la falta de precisión, sobre todo, pero veremos ahora exactamente qué es lo que quiere decir, eh, eh, Monseñor Argüello. Claro, eh, don Felipe Otreña Molina comenta este tema. Especialmente refiriendo al tema de la eh, exhumación de, 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 del generalísimo, ¿no? De, del, del Valle de los Caídos. Porque, eh, bueno, pues el eh, Monseñor Argüello dice va, varias cosas, ¿no? Dice que el Valle pertenece a patrimonio nacional, eh, cosa que no es del todo, no es cierto, no es del todo preciso. El Valle es de la fundación del Valle de los Caídos, que, de la cual es patrono patrimonio nacional. Pero esto es esto no es tan, esto no es tan claro que dices, como es el patrono, puede hacer lo que quiera, no. No, y esto lo sabe bien, lo están sabiendo ahora mismo los chilenos de Madrid, el problema que están teniendo con las fundaciones es precisamente por esto, ¿no? no se puede decir que porque uno sea patrón de una fundación puede hacer lo que quiera, se tiene que eh, cumplir los objetivos de la fundación y en la institución de la fundación del Valle de los Caídos se especifica que debe haber una comunidad monástica. Entonces, eh, la comunidad monástica tiene que ver y tiene con el desarrollo, con el, con, el control, el, 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 el cuidado del Valle de los Caídos. ¿no? Es decir, como es de patrimonio nacional, no podemos hacer nada. Y también dice que eh, consultaron a la familia, que estaban de acuerdo con la familia. Y, bueno, pues el Piotr de Molina, que, que, que tiene que ver y está cercano, eh, pues, pues claro, dice que no, que eso no es cierto. Bueno, en fin, sobre eso no voy a entrar mucho, voy a entrar sobre lo otro, ¿no? Entonces, eh, claro, a mí me han pasado la entrevista, no estoy muy seguro si, si puedo ponerla, pero eh, vamos a, a ver brevemente lo que dice Monseñor Argüello en concreto sobre este tema. Eh, la tengo en algún sitio, eh, pero con esto de la cámara se me ha descontrolado un poquito. Rápidamente la vamos a encontrar, si no me equivoco. Vamos a ver. Ya está. Entonces, eh, bueno, ya digo que no estoy muy seguro eh, si se puede hacer esto. Yo veo que hay gente que, que comenta las bueno, pues las, las noticias y las entrevistas. Yo voy a intentar compartir aquí. No sé si luego pues, me podrán problemas por hacerlo, pero si me proponen, pues bueno, pues ya, ya lo intentaremos arreglar como sea. Entonces, yo tengo aquí esta, bueno, pues digamos, un, un escaneo del, del periódico para poder leer exactamente lo que se dice, ¿no? Y quiero irme a lo que eh, a lo que en concreto nos interesa. ¿no? no voy a comentar el resto de entrevistas, solo este tema me parece interesante. Entonces, dice le hacen una pregunta a Monseñor Argüello y dice: eh, diría que Vox es el partido más afín a la doctrina de la iglesia. ¿Vale? Eh, los que nos estén viendo de fuera, pues Vox es un partido bueno que se reconoce como de derechas. Eh, en fin, eh, es que es un poco complicado definirlo, ¿no? Pero es de derechas, es corte nacionalista, eh, pero lo que sí que tiene es una postura muy fuerte de defensa de la vida y de la familia. Esto es una cosa pues, unido a otros partidos, como por ejemplo el que acaba de ganar las elecciones en Italia, eh, Fratelli Italia, que son socios, por cierto, partido también que gobierna en Polonia, el partido que gobierna en Hungría, es decir, son cercanos a este tipo de partidos que defienden este tipo de ideas. Entonces dice, la respuesta de Monsignor Arguello es la siguiente. Reconozco que Vox, en, en cuestiones referidas a la antropología y la familia, tiene postulados que se pueden reconocer en la doctrina de la Iglesia. Pero la propia Iglesia relaciona inseparablemente estos postulados con una propuesta moral, perdón, laboral, económica y política. ¿Eh? Laboral, económica y política. Ahora hablaremos de esto. Y por eso es lo del neoliberalismo. La visión tópica entre izquierdas y derechas puede llevar a ser fiel a la Iglesia en asuntos de cintura para abajo e infiel en los que afectan a la cartera. Ya vemos que esto, el titular no responde exactamente, aunque creo que es de justicia decir que más o menos capta el espíritu de lo que dice Monseñor Arguello, no recoge literalmente lo que dice. Entonces, esto, esto también es importante decirlo. No, no es lo que dice Monseñor Argüello lo que dice el titular, pero eh, bueno, yo creo que capta un poco el, el exceso, el, 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 el espíritu ¿no? de, lo que, de lo que quiere decir. Entonces dice aquí, por eso no consideramos como propio ningún partido, no se pueden separar el ser, el amar y el hacer, los tres pilares básicos de lo humano. Bien, esto es, eh, esto es lo que dice lo que en la entrevista y sobre todo el, el aspecto que quería comentar. Eh, en la misma entrevista, vamos a ver si lo encuentro rápidamente porque... Eh, Monseñor Arcuello hablaba precisamente de este tema del eh, neoliberalismo. Digo porque está, está un poco dentro de la misma idea de lo, que, de lo que estábamos diciendo. Entonces, creo que es bueno también que, nos, que, que citemos esa parte para completar, digamos, lo, lo, que, lo que quiere decir y lo que quisiera comentar. Entonces, bueno, aquí habla de que Monseñor Arcuello militó en partidos de... de perdón, de, de... en la oposición a la dictadura, dice aquí, bueno, explica las cosas... Entonces, en fin, una cosa ya conocida. Y dice, en esa época yo estuve cerca en la Junta Democrática, fui... Eh, de ah, bueno, está, está aquí abajo. Bien, es un poquito más abajo. Bien, habla de cómo fue, militó en el, en el PSOE, etcétera, estuvo cerca del Partido Comunista, esto antes de al seminario, luego entró al seminario y obviamente ya no. Se considera esta militancia un pecado de juventud. Dice, no, forma parte de mi historia. Intuí que el desafío gordo para soñar de revolución pendiente tenía más que ver con la transformación personal que con el cambio de las estructuras. Sobre esto habría mucho que decir, pero no vamos a entrar porque no es el tema. Y luego mi experiencia de vida me lo ha confirmado, pero sí me hace tener una sensibilidad singular para no dejarme llevar por la simplificación entre izquierda y derecha, neoliberalismo y progresismo. Es difícil un poquito entender, pero yo creo que aquí Monseñor Arguello está poniendo, digamos, como dos polos, izquierda y derecha. La izquierda sería, obviamente, que está cambiado el orden, el progresismo, y la derecha sería el neoliberalismo. Y por eso porque entiendo que es a lo que se refiere luego con el tema de la propuesta eh, como social, laboral y política, creo que esto es importante decirlo. Bien. Entonces, ¿qué diantres es el neoliberalismo? Bueno, pues yo no sé si les pasará a ustedes, pero yo he estado buscando y no encuentro a nadie que se defina neoliberal. Es decir... Hay gente que se llama a sí mismo liberal, hay gente que se llama libertario, que es otra cosa totalmente distinta, hay gente que se pone, pues otros son comunistas, socialistas, unos dirán soy tercer posicionista, otro dirá que soy político, pero yo no conozco a nadie hoy en día que se llame neoliberal. No lo, no lo conozco. Entonces, es difícil, dice uno, ¿y cómo sé lo que es el neoliberalismo? Bueno, pues vamos a hacer una cosa que no se debe hacer, que no se debe hacer, pero, pero por, por poner un poquito encima de la mesa para ver de qué diente estamos hablando que es, eh, lamentablemente, vamos a mirar Wikipedia, no es, no es la mejor fuente, pero, pero bueno, a veces viene bien para saber exactamente qué es lo que quiere decir la gente. Entonces, bueno, pues no vamos a Wikipedia aquí donde pone neoliberalismo y te dice, ¿no? Que el neoliberalismo, que es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Esto, muchos dirán, bueno, porque eso, ahí entran un montón de cuestiones. ¿eh? Entonces, encontrará el liberalismo, que yo creo que el liberalismo no es eso, para yo defiendo el liberalismo más bien al contrario, como una, una teoría que eh, fundamenta especialmente el poder del estado liberal, ¿eh? pero eh, ahí habría mucho que decir, y ya saben que yo tengo teorías políticas muy raras. Pero eh, bueno, en fin. También dice aquí, también ha sido definido como una forma de liberalismo, sería por lo tanto dentro de la familia del liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado. Por otras más, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación. Vale. Entonces aquí dice y pone un, un, una idea. Dice que, eh, bueno, eh, dice en su sentido más usual, se refiere a una serie de teorías y propuestas económicas que comenzaron a tomar auge en la década de 1970, por más que el título, la palabra neoliberalismo, viene de los años 30. De lo que explica más, a, más abajo, bueno, esto es una cosa conocida. Entonces, estamos hablando de los años 70, dice aquí, cuestionando al keynesianismo. Vale. Keynesianismo es otra, otra teoría económica, que algunos incluso también dirían que es liberal, pero bueno, en fin, habría que ver, ¿no? Eh, bien. Dice dominante este entonces, pero a veces en los años siguientes, predominantes en el mundo occidental. Vale, esto es, dice aquí lo que se entiende por el neoliberalismo. Luego pone muchos ejemplos distintos, aquí aparecen distintos eh, personas, Mr. Friedman, no creo que ninguno de los dos, eh, no lo sé, tengo muchos amigos que seguramente me sacarían de, de la duda, pero no creo que ninguno, ni Friedman ni Hayek, se llamen a sí mismos neoliberales. Pero bueno, lo meten aquí en una, en una página donde se dice que es el neoliberalismo. Y es muy posible que cuando, por tanto, Monsignor Arguello habla del neoliberalismo, se esté refiriendo a, a estas doctrinas, que lo que están diciendo es eso, ¿no? Hay que, eh, eh, de alguna manera, quitarle poder al Estado, dice ahí, eh, desregularizar, ¿vale? Entonces, en pr primera pregunta, digo porque luego vamos a lo otro para que vean cómo se cierra el círculo, primera pregunta que hay que hacerse, ¿está la Iglesia en contra de eso? ¿Está la Iglesia en contra de lo que dice aquí? No del liberalismo, porque ya sabemos que sí, que la cíclica libertad, se habla de liberalismo, y ha habido unas cuantas condenas sobre liberalismo. No vamos a entrar en eso, porque además no estamos hablando de liberalismo, sino de neoliberalismo, que es lo que se cita, y es de lo que se habla, y van a ver por qué lo estoy diciendo. Pero, ¿está la Iglesia en contra de reducir al mínimo la intervención del Estado? Pues no lo sé. Vamos a ver, en la doctrina social de la Iglesia hay un principio que se llama el principio de subsidiariedad. Y el principio de subsidiariedad dice que el Estado. Y ahí no entraremos si el Estado es legítimo, es legítimo, hay muchas cosas que decir, ya saben que yo me inclino más hacia una teoría un poquito más anarquista, pero en fin, es decir, de negar legitimidad al Estado, pero que el Estado debe eh, contenerse en su acción para no, digamos, no, no saltarse el orden de otras sociedades, ayudarlas a llevar a sus fines, pero sin suplantarlas, ¿no? Y eso se llama subsidiariedad. Por lo tanto, es, está, está condenado la Iglesia, está en contra de reducir al mínimo la intervención del Estado principio no, depende. Depende si esa, si esa eh, intervención es excesiva, pues habrá que reducirla al mínimo. Pues si el mínimo es el mínimo necesario, entonces está bien. Si fuera un mínimo que por ser mínimo es escaso, o sea, menos de lo necesario, incluso en los que entienden que el Estado tiene que intervenir, pues entonces sí, ahí a lo mejor diríamos que está mal porque siempre será menos de lo que se debe y por lo tanto eso estaría mal. Pero si lo que decimos es reducir eh, eh, al mínimo, eh, no está diciendo si es menos. A lo mejor lo, es que lo mínimo es lo justo. Y si decimos que es reducir a lo justo, entonces está mal. Ahí es donde estamos en el problema. ¿Qué más? Dice aquí una teoría que apoya la libertad económica y el libre mercado. ¿Está la Iglesia en contra del libre mercado? No. no. No hay una condena al libre mercado. Hay condenas a, por ejemplo, consecuencias... Eh, eh, malas de un libre mercado que pueden ser malas, como puede ser malo una planificación estatal. El, el problema es el mal, no el sistema. De hecho, pues hoy en día, eh, lo que dice la iglesia más bien es que, mira, que no nos metemos en el sistema económico en tanto en cuanto se respeten. Me dicen, luego habría mucho que decir. Y yo soy más de esa postura. Estoy, soy de la postura de que los sistemas económicos no se pueden definir a golpe de magisterio, sino que se deben definir desde el punto de vista pues, de los datos, de la racionalidad, etcétera, con las guías que da el magisterio. Las guías que da el magisterio son unos principios: pues, el principio de, libertad, de la dignidad humana, el principio del bien común, el principio de subsidiariedad, etcétera. Hay ¿no? una serie de principios que están en la doctrina social de la Iglesia. Y eso es lo que a un católico le pues, debe regir. Pero no de entrada decir que porque yo ponga la etiqueta esto es neoliberal. Que insisto, se la pone siempre alguien desde fuera, porque nadie se llama a sí mismo neoliberal, ya puede decir: No, esto está en contra de la Iglesia. Porque entonces es eh, infiel en la cartela. Ahora, propuesta social, laboral y política. ¿En qué la propuesta de Vox está en contra de una supuesta propuesta labor social, laboral y política de la Iglesia? Más a bien, ¿dónde está esa propuesta social, laboral y política? Yo no la conozco. A mí no me lo han dado, y mire que, que tengo que predicar en el púlpito, y no me han dado un manual donde diga, Estos son nuestro, este es nuestro programa político, nuestro programa social, nuestro programa económico. Más que nada porque si me lo dieran, yo a lo mejor me bajaba del púlpito, porque no estoy para eso. Entonces, la Iglesia no tiene un programa económico, social y político como el que puede ser de un partido político. Ahora, una vez dicho esto, pues evidentemente hay que hacer un juicio sobre si las propuestas de los partidos políticos son o no. Adecuadas a estos principios generales de la Iglesia. Por ejemplo, el primer principio es el de la defensa de la vida humana. Y resulta que ese primer principio, si empezamos a quitar partidos de los partidos del arco parlamentario, el único que lo cumple es este, este partido precisamente al que se le pone este pero. El único. Porque ya sabemos lo que hizo el PP cuando gobernó, porque ya sabemos lo que hace el PSOE. Ojo, hay otros, hay otros partidos. ¿eh? Y a mí me gustaría, a lo mejor, supuesto que haya que vivir en una democracia. Que es mucho suponer, quiero decir, porque a lo mejor pues no, uno dice, pues no, es tan necesaria la democracia, pero supuesto que yo que vivir en una democracia sufragista donde tengo que votar a distintos partidos políticos, oye, me gustaría que todos los partidos, cada uno con su sensibilidad, pues tuviera el respeto total de la amplitud que supone el programa de la, de, de la Iglesia. Por ejemplo, que todos defendieran la vida. Y podría ser un partido que fuera más social, más intervencionista, otro más libertario en el sentido de... o minarquista o, mira, neoliberal, si uno quiere ponerle el nombre, a mí me gustaría que hubiera ese arco. Pero no lo hay. No lo hay, porque ya en el primer criterio de los partidos que hay con representación solamente hay uno que lo cumple, con lo cual ya ahí no hay duda. Entonces, claro, y con todo y con eso uno puede parecer prudente que diga, ojo, bueno, vamos a decir, bien, oye, está bien que respetéis esto, pero, pero oye, tened cuidado en esto, en esto y lo otro, pero es que yo digo... Convendría decir qué es exactamente. Es que Vox, mmm, yo que se propone que se controle la inmigración. ¿Acaso la Iglesia está en contra de que se controle la inmigración? ¿Dónde pone eso? Porque Vox no dice que no se respeten los derechos humanos. Vox no dice que se maltraten los inmigrantes, que yo sepa, ¿no? Yo no eso no lo he visto. Pero sí dice. Y, a, y ojo, me parece opinable. ¿Por qué? Porque yo estoy, por ejemplo, soy más favorable a las, a las fronteras abiertas. Yo, yo, porque tengo unas posturas un poco raras. Es decir, yo en eso no comulgo con Vox. Por ejemplo, pero no veo que en la doctrina de la iglesia haya un sitio donde diga que no se controlan las fronteras. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el Estado Vaticano, ¿eh? la ciudad del Estado Vaticano, tiene unas fronteras. Y yo he tenido la experiencia, porque he vivido en Roma, de que si no tienes un pase, no entras. Imagínate. Entonces, oye, si el Papa controla sus propias fronteras y unos suizos allí con unas alabardas y tal, que controlan las fronteras, entonces, como un país no va a tener derecho a controlar sus fronteras, pues, tendrá derecho digo luego habrá que opinar pero lo que quiero decir es que no se puede decir de entrada no es que el neoliberalismo la iglesia condena el neoliberalismo Uf, mire usted no porque la iglesia no condena ni una cosa ni la otra es verdad que hay sistemas como por ejemplo el sistema comunista que tiene problemas de partida porque en el momento que el sistema de comunista es ateo pues entonces por necesidad porque porque el marxismo es ateo me quiero decir al comunismo marxista ¿eh? porque habrá otros comunismos pero el comunismo marxista no puede no ser ateo porque es materialista entonces se acabó ahí no puede no no puede no condenarse pero no hay, no hay, es decir, una postura, insisto, no la etiqueta neoliberal, que esa no se la coloca nadie, sino esta idea, que haya que reducir, por ejemplo, el poder del Estado, cosa que yo estoy muy de acuerdo. Porque resulta que la gente dice, no, es que necesitamos al Estado para que se proteja a los indefensos. Oiga, mire usted, hay estados por todas partes. Hoy en día la única organización política de, de control de las naciones, de gobierno de las naciones, es el Estado. Prácticamente en todos los sitios. No sé si hay algún sitio pone en el Cuerno de África habrá un sitio donde no haya Estado, pero lo hay en todas partes. Y en todas partes están matando niños, pero es puertas. Por lo cual no nos sirve mucho el Estado para defender a los inocentes. Y ahora ancianos. Y pasado mañana, pues no lo sé lo que será, pero resulta que el Estado no es tan eficaz. Entonces, ahí habrá que ver. Porque cuál es el problema? Y es a donde vamos al siguiente punto. Es donde otro tema que me interesa relacionar, porque, porque, y esto lo estoy dando ahora, lo voy a dar como primicia, porque insisto, yo no, esto me lo han pasado, yo no lo he visto puesto en ningún sitio. Bueno, pues la semana pasada hubo un encuentro en Ávila de la pastoral universitaria, la Conferencia Episcopal Española, y entonces trajeron a una señora que se llama eh, María Teresa, voy a decirlo en español, porque es, creo que, de Estados Unidos. Uh, madre, no lo voy a decir porque no sé pronuncia el apellido. Light South, no sé. Bueno, en fin. Eh, vamos a buscarla eh, para, para poder dar alguna referencia a esta señora. Y me han pasado la, eh, la conferencia, la dio en inglés, pero me la han pasado traducida, que es más fácil. No la vamos a leer entera porque es larga, pero sí quiero que veamos algunos, algunos puntos. ¿no? Eh, mira, pues tenemos aquí. Eh, imagino que es esta señora tenemos Mira, aquí hay una página oficial suya. Está en la, en la Universidad de Loyola, Loyola University de Chicago. Y bueno, pues tenemos aquí, a, a, vamos a poner su, su web. ¿eh? Yo creo que es, es bueno para que sepamos de quién estamos hablando. Vale, entonces aquí está ella. Entonces dice aquí, bueno, pues es una señora que, que habla de teología, ética y misión. No sé dónde tengo ahora mismo esta página abierta aquí, ¿no? entonces, bueno, pues está en, una, en un instituto para la, eh, poli, eh, políticas de bioética y salud en la escuela de medicina, tal, bueno, pues aquí explica sus cosas y sale ella dando clases y, bueno, tiene distintos libros, biopolíticas para la neurociencia, católica bioética y justicia social, caritas en la comunión, etcétera. Bien, bueno, esta es, digamos, la, la que ha dado la, la ponencia. Vamos a, vamos a la ponencia para que vean un poco lo que estamos hablando y, 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 y a ver si soy capaz de hacerme entender. Entonces dice guerra y paz hacia un mejor tipo de biopolítica. Bueno, entonces habla un poquito el tema de las batallas culturales, etcétera, etcétera. Y entonces dice aquí, mmm, habla de, dice aquí para, eh, 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 va a poner como marco el tema de la de la curación del eh, el hombre con la, con la mano seca, ¿no? Que todos conocemos, entra Jesús un sábado en la sinagoga y entonces hay un hombre con la mano seca y los fariseos que están allí, o los judíos, pues se escandalizan porque no procurar en sábado y entonces, bueno, pues entonces lo cura y, y, y tal, ¿no? Entonces ve como el sábado es para el hombre, el nombre para el sábado, etcétera, etcétera. Y los, eh, los eh, fariseos, dice aquí, que empezaron a conspirar, conspirar con los herodianos eh, contra él discutir, eh, discutiendo cómo destruirlo. Este es el, el Estoy ya de poner los fariseos, en fin, ya huele un poquito. Entonces dice aquí, tenemos dos eh, autores clave, actores clave en las guerras culturales. Los fariseos, o como le lo a los fines de este artículo, los tradicionalistas religiosos. <laughs> ya empezamos. Los fariseos son los tradicionalistas religiosos. Esto, vuelvo a repetir, para quien se esté incorporando, conferencia en las jornadas de pastora universitaria en Ávila del pasado fin de semana, ¿vale? De la conferencia episcopal. Los tradicionalistas religiosos son los eh, fariseos y eh, voy a poner esto más grande que creo que se verá eso, para, no, así y ahora le doy zoom así mucho mejor y dice aquí los segundos dice, este, dice eh, más que perdón y que están en su alianza impía con los herodianos y, y luego está el hombre de la mano seca y Jesús que sería pues obviamente es el bueno a ver vamos a decir Jesús no que nos indica un, señal, un camino a seguir más allá de la manifestación contemporánea de las guerras culturales, indicando cómo podemos comenzar, etc. Vale, entonces, ahí esos ya son personajes, por cierto, con cierto maniqueísmo, ¿no?, que se ve bastante claro. Muy típico, por cierto, de los guerreros de la justicia social, como esta señora, pues bueno, le gusta el tema de la justicia social. Bien, entonces, eh, va a explicar un poquito todo el tema del de, el asunto, ¿no? Y entonces dice aquí, va, va a citar este tal Máximo Borghesi, ¿no?, donde habla del americanismo católico. Recuerden, el americanismo es una doctrina que surgió en su momento, que también está más o menos condenada por la Iglesia, pero que aquí yo creo que se aplica de manera de manera totalmente injusta este término, no, no se refiere a eso. Pero bueno, el americanismo católico dice aquí Máximo Borghesi que eh, lo ha descrito en un libro y dice que esta forma de catolicismo, el americanismo católico, dice, "Descansa sobre dos pilares. ¿Quién sería? Un catocapitalismo estridente." Vale, un catocapitalismo estriente. Serían capitalistas, eh, y luego lo va a decir, claro, neoliberales. ¿Vale? Entonces serían neoliberales, capi ca cato capitalistas, ¿no? Que en el fondo, pues dice aquí, eh, se parecen mucho a los herodianos obviamente a los malos, ¿no? El catolicismo sirve para apoyar, justificar y promover una ideología económica específica y su comprensión particular del Estado y la cultura, ¿no? Eh, bien. Toda posición requiere una presentación selectiva, parcial y bastante distorsionada de tradición católica que y si disecciona con de la, de, de aquí? No conozco el libro, con lo cual no puedo juzgar si está bien o no, pero me, me, me huele un poco raro. En fin. Segundo pilar, dice aquí las guerras culturales. Son guerras culturales. ¿eh? ¿Y qué guerras culturales? Porque la, el, la moralidad como campo de batalla y dice aquí un conjunto específico de valores que son los que defienden estos catocapitalistas, que son los tradicionalistas religiosos, que fueron rechazados por la cultura dominante. ¿Vale? ¿Y quiénes son? cuáles son la vida no nacida, el matrimonio heterosexual y la vida de los enfermos terminales. Es decir, los tres campos de batalla grandes de la bioética, eh, que es el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, el tema de la eutanasia, esos tres puntos resulta que estos malos de la película, qué casualidad, los han abrazado como propios. Y entonces están defendiendo la postura que sería esa postura de los tradicionalistas religiosos? Que ya entendemos cuál es. A ver, está hablando de Trump, está hablando de los republicanos en Estados Unidos, no seamos tontos. Está hablando del partido del eh, GOP, no del Great Old Party, ¿no? que, que, que defienden precisamente, y lo hemos visto en estas elecciones, eh, este, este tipo de valores. Entonces, estos serían los malos de la película: son neoliberales, son catocapitalistas y defienden el, el están en contra del aborto, por lo tanto, defienden la vida. Están en contra del matrimonio homosexual, por lo tanto, defienden el matrimonio tradicional, el matrimonio único que hay, el matrimonio que realiza el significado de la palabra, y defienden la dignidad de los enfermos terminales frente a la eutanasia. Estos son los malos de la película. Seguimos. Bueno, dice aquí: si bien ha cambiado el principio de década de 1970, cuando precisamente surge, o dice ahí hegemónicamente, este neoliberalismo. Dice este terreno de las guerras culturales, ha sido en gran parte es coincisivo con la bioética católica. Obviamente, ya estamos en, en la misma idea. Bueno, aquí va a entrar un poquito este tema de, de la, la choque de culturas, etcétera, etcétera. Bien, entonces, eh, por otro lado, aquí, por aquí en algún sitio, a ver si lo pone. Aquí está. Dice, Borges se argumenta que estos dos pilares se encuentran en una contradicción interna. Claro. ¿Por qué? Porque. La lógica ¿eh? es que el neoliberalismo este de esta gente, los eh, catocapitalistas, obviamente como son capitalistas y son neoliberales, es, son eh, individualistas, tratan a las personas como objetos de consumo, tienen la riqueza como único fin, todas estas idioteces, idioteces que se dicen cuando la gente no sabe lo que es el capitalismo ni nada parecido, ¿eh? porque estas cosas son y es muy triste, por muchos católicos como se dejan llevar por estas etiquetas que no defiende nadie. Y yo soy de los que pienso que para saber lo que piensa alguien es que escuchar lo que dice. No, no ponerle etiquetas y decir, no, es que como este, yo que sé, es capitalista, entonces ya piensa que, que todo se puede comprar y que, y que entonces lo único importante es la riqueza y tal. Eso no lo dice nadie. Yo no conozco a nadie que lo diga. De hecho, los mismos que se llaman capitalistas, habrá alguno por ahí, porque gente rara lo hay por todas partes, pero, pero no confundamos. ¿eh? Una cosa con la otra. Pero entonces vean cómo hace la argumentación, esto es muy importante. Dice, son a primera vista una especie de alianza profana, un complot pragmático, podríamos decir, entre los tradicionalistas religiosos y los capitalistas católicos. Vale, o sea, porque entonces es una mezcla. Por un lado están los tradicionalistas religiosos y por otro lado están los capitalistas católicos. Entonces va y se asocian. ¿vale? En teoría ellos tendrían que tener posturas contrapuestas, pero ahora van y se asocian. Eh, bueno, sobre esto es importante, por ejemplo, sería bueno leer la perspectiva de Meyer, ¿no? del, que se llama El Ideador del Fusionismo. Eh, tiene un libro sobre este tema, eh, Bueno, y varios, ¿no? Sobre la defensa de la libertad y tal. Y él, bueno, ciertamente sí postula una alianza, pero mucho más definida, entre los tradicionalistas americanos, o sea, no solamente católicos, sino la tradición americana, y los eh, libertarios. Pero bueno, esto sería otra, otra historia. Aquí estamos, trazo un mucho más grueso. Dice, su evaluación es plausible porque si uno acepta el neoliberalismo, estamos con esta palabra utilizada para etiquetar a gente que no se llama neoliberal, si uno acepta el neoliberalismo con sus principios de la libertad radical del individuo, ¿vale? Que, otra vez, un principio ambiguo, ¿qué quiere decir libertad radical del individuo? ¿Qué quiere decir eso? Minimización radical del gobierno, eso no lo hace. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero en general. Más bien, a los que suelen etiquetar con esto hablan del Estado, no del gobierno. Son cosas distintas. Pero bueno, la búsqueda incesante de la eficiencia económica. Esto es, debe ser muy malo también, ¿no? El buscar la eficiencia económica. Es mucho mejor vivir como ahora vivimos en España, ¿no? Que posiblemente este año yo no pueda pagar la calefacción, como muchas otras familias posiblemente, porque, oye, esto de buscar la eficiencia económica no es bueno, ¿no? Porque es mucho mejor preocuparse de otros asuntos. ¿eh? Pero bueno, si uno pasa hambre o se muere de frío, pues. Pues no pasa nada, ya dijo Jesús que los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿no? Se conoce que debe ser algo así. Eh, y dice aquí la eliminación de las organizaciones sociales voluntarias o de nivel medio, incluida la Iglesia. O sea, esto no existe nadie de los que llaman ellos neoliberales que diga esto, sino todo lo contrario. Precisamente los, eh, los, estos catocapitalistas, estos tradicionalistas estadounidenses, son los que insisten en que lo que tiene que haber en lugar de Estado son organizaciones voluntarias. Organizaciones sociales voluntarias especialmente la Iglesia, son precisamente los que, por ejemplo, insisten, que esto pasa en Estados Unidos, estas señores de Estados Unidos, por eso hablo de Estados Unidos, Esos son los que insisten en que, en, que, en que, por ejemplo, la Iglesia no la tiene que financiar el Estado, sino que tiene cada católico, tiene que, o, que, oye, que sea de otra religión, pues que haga lo que le dé la gana, pero los católicos tienen que financiar su Iglesia y, obviamente, que eso suponga, como pasa en Estados Unidos, que eso te evite pagar impuestos. Aquí en España eso, uh, madre mía, no, eso no lo podemos ver. Hay un sí, una desgrabación, pero es ridícula en comparación con eso. O sea, ¿cómo van a estar en contra de las organizaciones sociales voluntarias? Claro, ellos hablan, porque la mentalidad de este, los social justice warriors, como esta señora, las asociaciones socia sociales voluntarias solamente pueden ser asociaciones de izquierdas, los llamados chiringuitos, que reciban, eh, por supuesto, eh, financiación eh, económica del Estado. Todo lo que fuera... Todo lo que salga de eso es algo malo, neoliberal, eh, bueno, en fin. Como por ejemplo, qué sé yo, pues las organizaciones que demoniza a este tipo de gente en Estados Unidos y que luchan contra el aborto, que son organizaciones sociales voluntarias. Y que, y que no se manejan con presupuestos del Estado, por supuesto, sino que se manejan con, con dinero de la gente que, que las apoya. Estas son, bueno, pues según ella, estos tradicionalistas religiosos neoliberales quieren eliminar a estas organizaciones que precisamente son el único tipo de organizaciones que pueden crear porque por sus principios ideológicos lo que no quieren es que el Estado controle sus, sus, sus organizaciones. Bueno, entonces, eh, bien, y la interminable economización de todo, ¿no? Economizar porque está mal economizar, también debe ser. O sea, porque, insisto, sí, a lo mejor eh, entienden el ver la economía, bueno. Una, 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 una visión económica que es valorar las cosas de acuerdo con la economía. Pues, pues no sé quién hace eso exactamente. Habrá algunos que lo hagan, porque hay gente enferma en todas partes, pero que quieren que les diga: yo pienso, por ejemplo, que por pues lo que conozco, el tipo de gente que, que, enmar que estaría dentro de estos grupos que denuncia esta señora, pues son gente que, por ejemplo, lo que quieren es tener familias grandes, vivir en paz, tener un terreno. Trabajarlo, tener un trabajo que les permita mantenerse, si puede ser incluso ganarse la vida y tener una pequeña empresita o lo que sea, contribuir para, para eh, la, digamos el desarrollo de su de su, de su vecindario, eh, hacer caridad, pero lo que no quieren es meterse en toda la. pues esto, en toda la organización política, que lo que busca es un nuevo orden social, Agenda 2030, todas estas bobadas que defiende este tipo de gente. Digo, la gente eh, amiga de esta señora. Entonces. Dice aquí, entonces los, capi los capitalistas, dice ella, si fueran eh, coherentes a estos principios que se ha inventado y se ha sacado de la manga, deberían aceptar el aborto. Es que eso es lo malo. Claro, ah, porque, hombre, dice que si aceptaran el aborto, aceptarían... Esta señora defiende el aborto. Esta señora defiende la eutanasia. Esta señora no está en contra del aborto, como se puede ver. Porque, a ver, vuelvo a decir, tú podrás decir... Eh, mmm, a ver, no me gustan tus principios, pero este tema está bien. No. O sea, si, si realmente la prioridad, si el primer principio de adopción social de la Iglesia es el respeto a la vida humana, y el respeto a la vida humana pasa, pero de la manera más, más digamos, más evidente, por no matar a los niños, porque, digo, luego ya vendrá lo demás, luego ya mmm, intentarás evitar que la gente pase hambre y que la gente pase frío en invierno. Insisto que, que suelen llevar este, ese tipo de, de política, pero no les suele salir muy bien, como estamos viendo últimamente. Pero, pero lo primero será no matar, ¿no? Y resulta que esta señora, entonces dice, no, es que sí, hombre, es verdad que vosotros, a diferencia de los nuestros, porque esta señora obviamente es demócrata, vamos, se le ve de lejos, a diferencia de nosotros sí, vosotros defendéis la vida, pero es que fíjate, no tenéis cómo era lo de nuestro proyecto político, social y económico. que suena? Es que cuando yo he leído esto y he visto la entrevista, he dicho, ay, amigo, esto, esto me suena. Bien, entonces dice aquí. Los catocapitalistas deberían aceptar el aborto como un servicio mercantilizado especialmente para la plena economización de la mujer. Como ya se ha inventado quienes defiendan este neoliberalismo, pues obviamente ya se inventa también que deberían, por lo tanto, aceptar el aborto. ¿Eh? Eh, la libertad de las personas para casarse con quien deseen. Claro, porque como esta señora, insisto, se ha inventado esos principios, ya concluye de los principios que ya se ha inventado para señalar claramente en este caso al Partido Republicano de Estados Unidos, eh, que, se, que está luchando en contra del, ab del aborto legislativamente, eh, ya para decir que, claro, lógicamente deberían estar en favor de, de la, del matrimonio sexual como está ella. ¿eh? Ella, ponente, repito, para los que puedan entrar después, en unas jornadas de, eh, de pastoral universitaria de la Conferencia Episcopal Española el fin de semana pasado. Dice aquí la promoción del suicidio ha existido por médicos y la eutanasia para eliminar a las personas improductivas, etc. Estas prácticas son simplemente los resultados lógicos del neoliberalismo, no solo como una teoría económica, sino como una ideología cultural más amplia. Y curiosamente, que es lo que a mí me parece alucinante, si uno va viendo en los países qué países, qué partidos políticos son los que están moviendo el aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia, oye, ninguno son los que llaman neoliberales. Porque en España los que han apoyado esto son los socialistas, que no son precisamente neoliberales. Porque en Estados Unidos los que han apoyado esto son los demócratas, que serían los que no son neoliberales. Porque tú te vas a, pa a países europeos y en los países europeos resulta que, yo qué sé, te gana eh, las elecciones una Giorgia Meloni en Italia, que será una peligrosa neoliberal, según esta señora, y resulta que esta señora se pone en contra de estos principios. Entonces, a ver si va a ser que el análisis que estáis haciendo no está bien. A ver si el análisis este del neoliberalismo y progresismo y no sé qué, y hombre, eh, eh, sí es verdad que estos defienden la vida, pero es que luego son infieles en la cartera. A ver si es que ese análisis huele a podrido. Y estamos haciendo el idiota, me pregunto, no lo sé. Bueno, más adelante, y no voy a seguir mucho más porque ya vamos a hacer 40 minutos y no me quiero extender más, ya mete el tema de, en fin, de, los, las, de las terapias eh, estas, luego mete... Eh, puf, yo que sé, eh, eh, ah, sí, sí, claro, mete otra cosa que se ha escuchado mucho y que cualquiera que haya hecho manifestaciones a favor de la vida, pues la habrá escuchado: es que estos católicos están solamente defienden a los niños antes de nacer, pero luego no les importan los pobres y no sé qué historias. Cuando esta gente, digamos, los que no son neoliberales o esto, que, por lo tanto, pues parece que, que la otra alternativa es ser como los demócratas de Estados Unidos o como los socialistas aquí, lo que hacen es fabricar pobreza por porrillo. Entonces, no lo, o sea, de verdad a nadie le alarma que, 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 que incluso desde la iglesia se esté haciendo este, este tipo de análisis, que se esté a esta gente a hablar en la pastora universitaria, me cuentan que en el encuentro estábamos señor Martínez Camino y le paré los pies a esta bruja. Y los sacerdotes que había también, los que son los que entendían inglés, porque la conferencia fue en inglés y algunos no entendían, pero los que entendían también se pusieron en contra, o sea que la cosa no está perdida. Pero, oiga, en fin. Nos juguemos a esto, ¿no? Entonces, bueno, sería mucho eh, entrar en. En este tema yo veo los comentarios, estoy leyendo así de, de, de refilón, ¿no? veo que me están re recomendando a mucha gente y bueno, pues sea gente muy interesante, pero, pero bien, eh, tal vez en este, en este espacio podamos, podamos hablar un poquito de, de teorías económicas y de por qué yo considero, pues eso, de que los que se ponen en plan antiliberal, pues a veces no afinan suficiente en el tema, pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, yo soy yo sí que soy antiliberal precisamente porque estoy en contra del Estado, precisamente, ¿no? Porque el liberalismo, o sea, el Estado es una criatura del liberalismo. El Estado nace, los estados modernos, que, son, que es un, por otro lado un pleonasmo, porque el Estado es necesariamente moderno, nacen en torno a los principios liberales del pacto de contrato social, etcétera, etcétera. La producción organizada, la división de poderes, la, la, el monopolio de la violencia solamente en la autoridad estatal, en fin, una serie de cosas. Nosotros estamos, o yo estoy en otra perspectiva, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que resulta que en España tenemos un partido político que acepta los principios innegociables de la Iglesia. Eso es que decía Benito XVI. Y que en otras cosas, oye, pues tendrá posturas opinables que te pueden gustar o no, pero, pero que está en, en el, digamos, en el arco de las cosas que son perfectamente admisibles, como por ejemplo, que se controlen más o menos las fronteras, o que se, yo qué sé, pues que se regule de una manera u otra el mercado de trabajo. ¿eh? Que yo creo que todas estas cosas están dentro de lo que uno puede opinar, pues a mí me gusta más esto, me gusta más lo otro, no lo sé. Pero me parece absurdo que teniendo esto, hagamos este planteamiento y de decir, oh, hombre, pero es que claro, es que estos. Qué casualidad que defienden lo mismo en, este, en estos principios innegociables, resulta que son infieles en la cartera, porque es que nosotros tenemos un, un programa político, social, económico. ¿Cómo que tenemos un programa de eso? ¿Dónde está ese programa? Bien, voy a acabar con una noticia para que vean un poco cómo funciona esto. Lo, lo comentábamos ayer. Y precisamente por estos temas, pues me causaba un poco especial irritación, ¿no? Resulta que, como hemos dicho, en Italia, pues ha ganado las elecciones eh, y es primera ministra. Eh, Georgia Meloni, que es pues, precisamente cercana a, a Vox y eh, por lo tanto, como he dicho, estaría dentro de este grupo de eh, neopeligrosos neoliberales. ¿no? Y resulta que eh, eh, Georgia Meloni propone, claro, dice: Oye, hay un problema que es la despoblación. Y entonces. Como hay un problema que es la despoblación, vamos a, queremos que la gente tenga hijos. Puedo hacerlo de dos maneras. En, en la Comunidad de Madrid, eh, resulta que Isabel Díaz Ayuso, que es otra peligrosa neoliberal, en, mi ca en este caso creo que sí, que, pero no solo por ser neoliberal, sino por, por las cosas que defiende, porque ella sí defiende el aborto, por ejemplo, a diferencia de Georgia Meloni, pues dice, mmm, no, es que eh, lo que vamos a hacer es dar ayudas para tener hijos. Entonces, si quiere tener un hijo, le doy una ayuda. Y además, y dice ya, eh, si uno quiere fabricarse un hijo, que es lo que consiste la, la fecundación in vitro, que es someter eh, las, los, eh, los principios de la vida a una fabricación industrial para fabricar un niño, entonces te lo pagamos también, ¿no? que con eso vamos a fomentar la natalidad. A mí eso me parece una aberración. Porque los hijos no se tienen así como... No, los hijos nacen en el contexto, y esto es lo que enseña la Iglesia, en el contexto de amor interpersonal, que es el matrimonio. El matrimonio como institución natural elevada a sacramento en, 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 la, en la vida católica. Bueno, pues Giorgia Meloni, que me parece mucho más sensata, dice no, yo no voy a, fav a favorecer los hijos, voy a favorecer el matrimonio. Y como hay mucha gente que dice que no se puede casar porque no tiene dinero, ¿eh? no, no voy a, a dar dinero al que tenga hijos, voy a dar dinero al que se case, porque hay una cuestión estadística y es que las familias, las familias fundadas sobre el matrimonio, tienen hijos, son fecundas. Y esto, eh, los expertos, bueno, eh, Francisco José Contreras, por ejemplo, es uno de los que lo dice hasta la saciedad con datos en la mano. Yo no voy a entrar en eso. Bueno, pues propone Giorgia Meloni dar hasta 20.000 euros por casarse por la iglesia. Yo no he, no he visto luego la fuente de la noticia, no sé exactamente cómo es la propuesta. Pero por supuesto, Monseñor Paglia, eh, Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, pues dice que no, que eso está muy mal. Porque esa ayuda no se puede dar. Dice aquí esto que es una, una majadería. El matrimonio poligue es un sacramento y el sacramento no se puede comprar. A ver, explico lo que quiere decir esto. O sea, esto se puede decir que es lo que es la simonía. La simonía es comprar un sacramento, es cuando, por ejemplo, a mí, que es un sacerdote, me dieran un dinero para que yo dé un sacramento contrario al derecho, por ejemplo. Eso sería, eso sería comprar un sacramento. Pero decir que dos personas que se quieren casar y formar un matrimonio católico y tengan la pega, sobre todo gracias a las políticas económicas tan poco neoliberales que tenemos, no y tan maravillosas, eh, eh, resulta que, que, que como no tenemos dinero, pues estamos pasando hambre y dicen, hombre, es que no me puedo casar porque no tengo dinero. Bueno, pues yo te ayudo. Que sería parte del principio de subsidiariedad, precisamente. Y ojo, que yo estoy en contra que yo estoy en contra de que el Estado haga estas cosas porque estoy en contra del Estado en general pero ya, asumiendo a los que están a favor del Estado me parece, que, me parece que sería lo más legítimo pues no pues no porque es que claro esto es esta ayuda debería dar a todos los ciudadanos ¿eh? porque claro a ver el problema no es la ayuda el problema es que quien lo propone es Giorgia Meloni y no podemos decir que nos parece bien algo de lo que diga Giorgia Meloni porque es neoliberal ¿eh? y es que no, no, está, no es fiel en la cartera estamos en un, ese es un camino suicida y obviamente yo no seré el que diga que los obispos se tienen que meter en política. Se tienen que meter en política, en la los principios de la política, para no entrar si este partido, este otro, a lo mejor eso es más cosa nuestra, los que estamos más a pie de calle o de los de los laicos, sobre todo, que ese es su, su, su lugar, su lugar propio, ¿no? Y nosotros cuando estamos en ese lugar, pues tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Pero, hombre, ya que Monseñor hoyo se ha metido, porque es verdad que se lo han preguntado, no es que le haya querido hablar de Vox, pero se lo han preguntado, pues hay que decir. Y yo pienso que él. Tiene las cosas, pero bueno, una entrevista uno puede ser poco, poco hábil a la hora de explicar las cosas. Pero creo, como he demostrado con este otra, esta otra conferencia, que es un discurso que se está haciendo mucho y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que es verdad que eso no quiere decir que entonces los católicos tengamos que decir, ah, como Vox dice que está en contra del aborto, entonces ya va. Ah, es, es, no. No, nosotros no se nos puede comprar, nosotros vamos a tener, eh, eh, digamos, criterio y, y decir, a uno le, le gusta más esto, o sea, le parece esto mejor, o otro, dentro incluso de posturas que son opinables. O incluso podrá decir, en el momento de, de que llegaran a gobernar, pues oye, este, esto pues, no lo habéis cumplido, entonces hay que ir a por ellos, si esto es así. Y lo ideal, vuelvo a decir, el estado ideal de las cosas por el que yo lucharía es porque si sí, tengo que elegir entre partidos, todos los partidos respeten los principios fundamentales que enseña la Iglesia. Que no sea solo Vox, ¿eh? que de boca los respeta. Luego a lo mejor dicen, veremos en la práctica, pero de boca les digo, vamos, yo esto lo puedo debatir con quien quiera, lo respeta. ¿eh? Hay más, hay más y a lo mejor se les puede votar. Oye, bendito sea Dios, porque sé si yo, ayer hablamos de falange Española, por ejemplo, hablando de José Antonio Primo de Rivera. Y la idea de José Antonio, evidentemente, era una idea católica y generalmente. Falanges hay unas cuantas y tal, y, y esto, pues yo creo que es muy posible. No conozco muy bien los principios, pero es muy posible que sean respetuosos con los principios de la iglesia. Pues también se les puede votar. A quien no se puede votar es, por ejemplo, a los partidos que están en contra de la vida, en contra de la familia, que defienden pues, pues todas estas barbaridades. Y esos son todos, todos los que han gobernado en España hasta ahora, todos, ¿eh? todos. Porque incluso al principio, ya con la aprobación del, del divorcio también lo podemos decir, todos y, por supuesto, cualquier partido, pues que sea comunista o que sea de este tipo. y está clarísimo, ¿no? Fuera de eso, pues ya digo, trabajemos para que podamos elegir y a lo mejor uno dice, pues es que a mí no me gusta tanto esto que me suena neoliberal. Bueno, pues trabaja para que haya partidos que a lo mejor sean más intervencionistas o más estatistas, pero que respeten, si eso es posible, que luego habría que ver, que respeten estos principios de la Iglesia, pero no resulta que cuando tienes un partido que es respetuoso diga, es que es infiel en la cartera. Bien. Bueno, pues esto es lo que quería decir y no sé qué les habrá parecido el, el digamos, el, el, el comentario. Eh, yo sé que habrá gente que está a favor, gente que habrá en contra, gente que dirá, pues es que la Iglesia ha condenado el liberalismo y, por lo tanto, cualquier cosa que me huela a eso, que tal, pues entonces está muy mal. Yo pienso que es un análisis un poco simplón, pero bueno, en fin, en mi opinión, hay ¿eh? que decir que luego esto se puede y a lo mejor hay gente que este análisis lo hace con mucho más peso, ¿no? Pero bueno... No estamos ahora mismo en un espacio de debate, es simplemente hacer este comentario. A lo mejor algún día podemos hacer algún debate sobre esto, pues yo estaría dispuesto y encantado. Muchísimas gracias a todos los que, los que me han acompañado ahora en directo. Y, y nada, veremos a ver un poco cómo es la respuesta de este espacio, de este más duro que el pedernal, un espacio de opinión. ¿eh? Yo aquí no estoy sentando doctrina católica, es un espacio de opinión, salvo cuando cito lo que dice la iglesia, y sí, pero es mi opinión. Y, y, y en definitiva, eso. Eh, rezar por los obispos es muy difícil y yo creo que monseñor Argüello y lo vemos por lo que seguimos Twitter, sus declaraciones suelen ser muy buenas en general, suele ser muy hábil a la hora de, de defender los principios católicos, pero yo creo que esto creo que esta perspectiva aquí hay un error, que no es solo suyo, es un error ambiental, que es un error que afecta pues a muchos, lo hemos visto con esta conferencia y que yo creo que debemos ser capaces de señalarlo y decir, no, no vayamos por aquí, vayamos por un camino de defensa de estos principios, y lo más importante son los principios no negociables de Benito XVI. Y luego ya pues, nos ocuparemos de las filigranas y de las otras cuestiones donde puede haber cosas opinables. Que Dios les bendiga a todos y eh, encomiéndenme, encomienden este canal también, y nada, sigan los programas, ya saben que este domingo... Tenemos eh, la entrevista con Mamela Fiallo, que era el padre de Juan Manuel Góngora, en su espacio echando las redes. Y el lunes seguimos con el canal Tomista y así vuelta a empezar hasta que hagamos más cosas. Luego, por supuesto, el jueves la gran tertulia de la Sacristía a la Vende. Que Dios les bendiga, tengan ustedes buena noche.